Poco personal, ya muchos ya han cambiado de casa. Sí. Vivían todo acá antes. Después, ya cuando empezaron a hacer parrillas, las casas cambiaron parrillas. Sí. Ya quedó acá. Mantenerse el patrimonio que veía antes. De mantener todo esto, de cuidar nuestra cultura, nuestras tradiciones, su fachada o su imagen que se dejó por los antepasados. Entonces la idea es mantenerla igual, ya no ver este tema de querer remodelarla usando nuevas construcciones, sino que mantenerla, conservarla. A aprender cosas que a veces uno a lo mejor puede hacerlo todos los días, hacer acá, pero no lo hace, entonces fue muy bonito aprender. Conservar nuestro pueblo de acá. Bueno, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ya todo en conjunto el patrimonio. Más que una cercanía, más que un trabajo, hemos logrado una cercanía como familia. Es un gran logro tener esta casa ya restaurada. Para nosotros es significativo ser la vecina de la casa mayor que sigue en costumbre. Para nosotros eso es valorable. No podíamos dejarlos atrás sin arreglar la techumbre, sin conservar su piedra. No se puede perder. Porque aquí hay tradición. Trabajando con lo que es todo lo que es restauración y patrimonio, porque sabemos que nuestra juventud es el futuro de acá del pueblo Caspana, apoyando a ellos para que conserven lo que es nuestro patrimonio, que tiene 11.000 años de historia, y eso hay que conservarlo.